Hola, ¿cómo están? Aquí Focógrafo, bienvenidos a un nuevo video. Acabo de comprar unos bastidores, no todos son para mí. Uno es para el parcerito para donde yo voy. Es un tattoo shop, es un pana con el que ya he hecho varias cosas, gran amigo. Vamos a ver si nos reencontramos y nos tiramos algo bien chévere en estos bastidores. Voy para allá, estoy llevando los acrílicos profesionales que me mandó Franco. Entonces vamos a ver cómo nos queda. Y voy a probar estos bastidores porque yo los mandaba a hacer, pero salí muy costoso. Me dijeron, ve, ahí en dólar, valen 10 lucas, entonces ahí van. Entonces voy para Laureles, voy para Perla Negra y vamos a ver qué resulta. Entonces uno le habla a la cámara, ya está grabando, sí, ¿cierto? Ahí está. Ya está grabando, entonces uno no sabe qué decir, qué hacer. Bueno, Pinky está diciendo eso porque está nervioso. Porque yo ahorita le dije, vamos a grabar. Y él pensaba pues que iba a grabar solamente el proceso. Pero no, hagámonos un vlogcito chévere porque también vale la pena. Porque estamos en un lugar muy bonito, yo no lo conocía. Y yo estaba acostumbrado como a otro tipo de estudios de tatuaje. Un estudio muy bonito. Y bacano mostrarlo también, ellos no me pagan ni nada, pero... pues estos socios trabajan aquí, hay varios que yo conozco de la vida que trabajan ahí, entonces bacano pues como hablarles del lugar. Y nada, ahora sí les voy a presentar bien. Te pago con tinto. Este es Pinky, gran amigo de toda la vida. Yo este loco lo conozco hace, no hace cuánto, hace más de 7 años, 8 años, no más. Hace yo creo que hace unos por ahí 12, 13 años lo conozco. Lo conozco de la escena del hardcore, del punk, del emo. Qué chimba el emo. Y nada, hace mucho no pintábamos, la última vez que hicimos algo fue en el 2017, o sea que ya se imaginarán, y fue una bitácora ahí que ni siquiera lo terminamos, entonces hoy le vamos a dar duro a esto. Bueno, Pinky, ¿qué quieres decir? No, nada, que ojalá les guste, que llegamos a la tienda. Entonces nada, vamos a tirar acrílicos, después de tomarnos esta gaseosita, y vamos a ver qué resulta. Este Pinky es muy teso, este marica hace, yo no sé qué estilo sea, es como Blackboard con... Nueva Escuela, es un estilo muy de él, que eso también es muy bacano. ¿Cierto? No, ese estilo es como Nueva Escuela con Blackboard. Nueva Escuela con un montón de influencias. Eso. Nueva Escuela con mucho internet. Entonces bacano porque el man hace unas vainas pues raras y a mí las vainas raras me gustan mucho. Entonces yo voy a ver si me hago un tigre, que lo boceté esta mañana, un poquito también salido como lo que normalmente hago. Porque yo siempre hago todos los muñecos como si estuvieran en las drogas y con una cara de loco impresionante. Entonces voy a hacer algo un poquito más normal. Y nada, vamos a ver qué resulta, ya les hablo desde el local.
hey, ¿cómo van? Saludo distinto, ropa distinta, estoy aquí con el Pinky, obviamente es otro día distinto. Y es porque ese día que nosotros vinimos a hacer el cuadro, nos enredamos desatrasándonos y hablando, y estuvo lo más agradable, entonces no lo terminamos. Entonces vine a acabarlo, y como estoy parchando acá, aparte de pintar, pues este man como que me va a tatuar. Yo tengo muy poquitos tatuajes de graffiti porque realmente significan mucho para mí, y como voy a tener este viaje, entonces qué mejor que llevarme un recuerdo de mi amigo para donde me vaya a ir. Entonces me va a dejar un tatuadito en la pierna, yo a este loco lo conozco hace muchos años, entonces qué mejor que un tatuaje para recordar ese cariño. Entonces aparte del cuadro, voy a grabar ahí la pintada, la tatuada. Sé que Pincos, él no habla, a él le da pena. Él es mudito, pero entendámoslo, comprendámoslo. El video anterior hablé. Eso. Mentira, síganlo por favor, muy buen tatuador, muy buen tipo. Si no se van a tatuar, al menos es muy gracioso. Y si se tatúan, van a tirar risa mientras se tatúan. Nada, entonces ya les voy a mostrar qué vamos a hacer. Esperemos no me duela mucho. Bueno, yo voy a aprovechar que tengo aquí al Pinky, que puedo hablar y lo puedo molestar, y les voy a explicar cómo va a ser este proceso del tatú. ¿Sí o no? Como para que aprendamos algo en este video. Entonces, esa espuma no sé qué sea, pero me imagino yo que ha de ser porque como el man me va a afeitar, porque tengo, no soy muy peludo, pero tengo estos pelitos y esto no deja tatuar. Entonces, siempre que uno va a tatuar, tiene que afeitarse. ¿O qué, Pincoso? Más o menos. Entonces, me siento muy bien porque un hombre me está afeitando. Me siento así todo consentido. Pero ahorita es que me río. Pero ya en un momentico no me voy a reír tanto. Lo bueno es que el tatuaje está chiquito, no veo colores, no veo nada. Entonces va a ser como que solo... Mentira, ¿vos vas a pintar eso? No sé, ¿quiere que lo pintemos? No, la línea... No, así como haces vos tus sombreaditos en tramado, que son muy bonitos. Bueno, ya después de que quede suave y terso, de que quede así consentido, va a pegarme la stencil. ¿Qué es el stencil? El dibujo que este man ya tiene previamente hecho para mí. Lo va a pegar con esto que no sé cómo se llama este coso para pegar un gel. ¿Protón? Oh. Entonces él mira dónde va a quedar y tal. Ese stencil es como una hojita en donde uno con un papel litográfico, en este caso con una copiadora. ¿Cómo se llama eso? Una termocopiadora. Eso, con una termocopiadora deja todo lo que está en negro, o sea, todas las líneas, y ya queda para uno seguirlo con la máquina. Qué pereza tatuar. Me gusta porque esta tiene una base muy negra. Hablando aquí con los muchachos, de hecho les presento Manchas. ¿Algo, Manchitas? muy calidoso el man, lo conocí apenas hace poco y me parece muy bueno. Estábamos hablando de los tatuajes, y es que por ejemplo a mí me duelen mucho, y eso que yo estoy rayado en todas partes, pero cada tatuaje siempre me duele más que el anterior. Ahorita estoy haciendo cara de póker, pero me está doliendo mucho. Thank you.
Bueno, ¿cómo les pareció este video? Una mezcla de muchas cosas que realmente me apasionan y me gustan mucho, que es el tatuaje, pintar, graffiti, cuadros, todo este tipo de cosas, incluyendo a los grandes amigos que tengo. Un gran saludo a la gente de Perla Negra por haberme recibido, por haberme dejado pintar allá, por haberme tatuado, por nada, por haber estado parchados conmigo hablando de cosas y por haberme simplemente permitido estar allá. Y nada, espero les haya gustado mucho. Bueno, esto es uno de los cuadros que voy a estar exponiendo antes de irme. Va a ser en un hostal en El Poblado, en el barrio Manila. Luego les contaré un poquito más, pero va a estar interesante porque he estado pintando varios cuadros para esta exposición. Y nada, muchas gracias a Pinky, a mi amigo Camdona, que aquí abajo está el Instagram de él. Y nada, muchas gracias a todos los que me están apoyando, todos los que están tatuando conmigo. Esto realmente ha sido muy increíble, todos los días estoy haciendo tatuajes y no solamente estoy mejorando y aprendiendo mucho y recordando cosas que se me habían olvidado por el tiempo que dejé de tatuar, sino que también ya me están saliendo tatuajes en Cancún y todo el asunto. Entonces, muchas gracias por esto, creo que van a ayudarme mucho a cumplir este sueño que quiero y que empecé a soltar este año. Y nada, mucha cháchara, espero les haya gustado mucho el video, muchas gracias por todo y manito arriba si les gustó, manito abajo si no. Escríbanme en los comentarios cualquier cosa que me quieran decir. Si de pronto a ustedes les gusta este tipo de procesos de cuadros y el asunto, díganmelo aquí abajo. Y nada, nos vemos en el siguiente video. Chao, min.